Vamos arriba. Este partido es tan importante como el clásico porque vale 3 puntos, ¿no? Evidentemente que el clásico marca mucho más que cualquier otro partido. Y bueno, si vos lo ganás, como quien dice también, son 3 puntos ante un rival directo que como quien dice el otro, no gana, sabes que lo descontás, ¿no? ¿Cómo está, papá? ¿Bien? Buenos días, ¿cómo andás? Buenos días. Acá para mí. No, y agarrá la cámara vos. En este caso, por más que lo ganes, y si Peñarol gana, mantenés la distancia. Entonces, yo creo que los dos partidos son muy importantes, pero hoy estamos con la mente puesta en Juventud porque realmente sabemos que estamos en el debe, contra Boston River se jugó mal, en una cancha de cierto que no ayudaba, pero se terminó jugando muy mal, y contra River, si bien mejorábamos con la pelota y eso, estamos en el debe con la concreción de goles, ¿no? Entonces eso es lo que nos empieza a limitar en los puntos, esos puntos que tanto necesitamos. Sabemos que va a ser una cancha difícil, por todo lo que pude averiguar. Si llega a llover, es una cancha que se hace mucho, mucho barro y queda pesada. Pero bueno, estamos confiados de poder realizar un buen papel y concretar las opciones de gol, que es lo que nos tiene un poco más preocupados. Sin tironear, manteniendo la posición. Sin tironear. Bajo la cola, mantengo la espalda, continuidad de los brazos. Mano cruzada, aductor lateral. Manos al hombro, empujo para que localice bien el gemelo. Cambio. ¿Cómo se viene recuperando Gonzalo Vergesio? ¿Pensás que va a estar a la orden el fin de semana? Ayer ya se metió con el grupo a hacer algunos minutos con mucha intensidad. Igual lo estamos tratando de llevar para que pueda llegar lo mejor posible para el domingo. Yo creo que no va a haber problema, pero hay que ver cómo evoluciona todavía. Pero es todo un día a día que nosotros vamos dialogando con él y con los doctores, intercambiando opiniones. Y después, bueno, Luis Mejía tuvo un golpe muy, muy fuerte el otro día, que cuando se enfrió le empezó a doler muchísimo, tenía muy hinchada la zona, viene evolucionando bien, esperemos que pueda llegar.